Ok. Buen día, bienvenidos. Saludamos a los invitados. Hoy vamos a conversar sobre derechos de autor y los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos en mesa a Fausto Dienrich, el director de Derecho de Autor de Indecopi, a Miguel Mora Chimo, director de Hiperderecho, y a Renato Constantino, quien es especialista en derecho de autor y derecho de las personas con discapacidad. El propósito de esta mesa es generar información, conocimiento, tanto para las personas con discapacidad visual y auditiva, pero también de los otros segmentos de discapacidad, sobre cómo podrían acceder a las obras culturales, también para los creadores de obras culturales, de cómo podrían apostar a ver, a visibilizar a este conjunto de personas, que en el Perú son casi 3 millones de posibles consumidores, pero también para nosotros quienes somos adaptadores de contenidos culturales para hacerlos accesibles, de que con qué elementos legales y jurídicos podemos contar para acceder a estos contenidos, más allá de la negociación directa que podemos hacer con los creadores de estas obras. En este caso, por ejemplo, para el caso del Festival Accesine, hemos tenido que negociar con los directores productores de los contenidos audiovisuales para que nos cedan los derechos de exhibición, pero también el derecho de adaptación, entre comillas, de los elementos de accesibilidad para que puedan ser accesibles a las personas con discapacidad visual y auditiva. Vamos a hacer una primera ronda de unos 5 minutos en el que cada invitado se va a presentar, va a mencionar un poco lo que hace, un poco a la institución que representa. Y posteriormente vamos a tener un tiempo ampliado en el que ya se va a, digamos, ceder información de una manera un poco más profunda, más detallada. Empezamos con Fausto Dienrich, director de Derecho de Autor de Indecopi, a quien le agradecemos su participación y le cedemos la palabra. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación que nos hacen. Corrígeme, José, tengo 5 minutos solo presentación, ¿verdad? Sí, 5 minutos para Perfecto. presentar su persona, su institución y de ahí ya, digamos, profundizamos en el tema Perfecto. que nos convoca. Perfecto. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Fausto Dienrich. Me desempeño actualmente como director de la Dirección de Derecho de Autor. Y bueno, la invitación coincide con un encargo que tuvimos hace unos cuantos años al asumir la dirección, y fue de alguna manera tratar el tema de discapacidad visual y derecho de autor, básicamente en el marco de lo que era este instrumento normativo, el Tratado de Marrakech, ¿no? Entonces, creo que va a ser una oportunidad interesante para profundizar en algunos aspectos. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Miguel Mora Chimo, quien es director de Hiperderecho. Adelante, por Gracias, favor. José. Gracias. Yo soy Miguel Mora Chimo, soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Somos una organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación y la difusión y la defensa de los derechos fundamentales en entornos digitales. Nosotros estamos convencidos de que la tecnología debería ser un instrumento y una herramienta para que todas y todos nos desarrollemos personal, profesional y democráticamente a nivel cívico y investigamos todo el tiempo cómo la tecnología puede funcionar a favor de nosotros y no en nuestra contra. Así que uno de los grandes derechos que la tecnología nos permite ejercer es el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento y es desde ese punto de vista que estoy muy entusiasmado y lo felicito por haber puesto más de una mesa en este festival sobre estos temas de los que se habla muy poco en nuestro país. Así que tengo mucho, mucho entusiasmo de participar y de escuchar las experiencias de otras personas también. Además, soy uno de los líderes del capítulo local de Creative Commons Perú. Así que ya les contaré un poco más también de eso. Sí, importante. Queríamos tener un invitado de la comunidad de Creative Commons, pero no hubo suerte, pero gracias por anotarlo, porque sin duda es una de las variantes legales que empiezan a surgir, que empiezan a ser interesantes porque intentan democratizar, de cierta manera, el derecho de acceso a la cultura y compartir también las obras culturales, ¿no? Seguimos con Renato Constantino, especialista en derecho de autor y en derechos de las personas con discapacidad. Adelante, Renato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renato Constantino, yo soy abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también soy docente. Allí trabajo temas principalmente relacionados con derechos de personas con discapacidad. Y
En los últimos tres años, la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que tienen a su cargo un observatorio para ver la implementación del Tratado de Marrakech, y en donde estamos trabajando para ver cómo se está llevando a cabo el proyecto de ley que busca implementar, no solamente ratificar el Tratado de Marrakech, sino implementarlo correctamente. Ok, gracias Renato. Ahora seguimos en una segunda ronda. La tercera ronda va a ser reflexiones, preguntas, comentarios del público. Cedemos el turno para un poco variar el primer turno que le cedimos al señor Fausto. Vamos a empezar con Miguel. Miguel, un poco para que amplíes cómo, de cierta manera, la norma jurídica, el campo jurídico legal, puede ser accesible para las personas con discapacidad como consumidores, pero también para los creadores y también para las personas que, como en mi caso, intentamos adaptar contenidos culturales para las personas con discapacidad visual y auditiva y otras colectividades, y a veces nos chocamos contra la pared, esta pared que parece en muchos de los casos un poco complicado de saltar, que es el tema de los derechos de autor. Gracias, José. Bueno, sí, yo la verdad es que no sé qué tanto sepan previamente de derechos de autor nuestra audiencia, y tampoco creo que haría justicia tratando de resumir o explicarles cómo funciona el sistema. De pronto Fausto es un mejor interlocutor para esas cosas que yo. Yo lo que quería era apuntar tres cosas, tres observaciones desde la mirada de la accesibilidad a estos temas. La primera es... Y eso es un buen preámbulo para quien se aproxima a tratar de entender y a tratar de hacer incidencia en materia de derechos de autor, es que el derecho de autor yo creo que incluso tienen un mal nombre. Es decir, no solamente a veces tienen una mala reputación en muchos círculos, sino que yo creo que incluso el nombre es muy parcial. La frase derechos de autor yo creo que no termina de comprender lo que significa realmente esta política pública de acceso a la cultura y al conocimiento, porque eso es lo que es. Los derechos de autor existen y se crean no con la intención exclusiva de darle dinero, riqueza o valor a los creadores, sino también, y con igual énfasis, se crean también como una manera de facilitar que las personas, como tú o como yo, accedamos a la cultura y al conocimiento, bajo ciertas reglas, bajo ciertas excepciones, en ciertas circunstancias. Y en ese sentido, entonces, así como se puede hablar de derechos de autor, se puede hablar también de derechos de los usuarios, de los consumidores, de las personas que accedemos a las obras protegidas por derechos de autor. Nosotros también tenemos derechos. Hay algunos de esos derechos no son muy naturales y por eso a veces no nos damos cuenta, ¿no? El derecho, por ejemplo, el derecho de cita o el derecho a poder fotocopiar o poder copiar pequeños fragmentos de una obra para fines académicos, ¿no? Son derechos con los que todos quienes hemos estudiado o hemos seguido alguna instrucción superior nos hemos familiarizado y que claro, perdemos de vista que también son una expresión de los derechos de autor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una característica que tiene nuestro sistema de derechos de autor, y tú lo apuntabas en tu introducción, José, es que aunque le da todos estos derechos al autor, al mismo tiempo pareciera que los derechos que le da a los usuarios son mucho menores y están regidos, y esto, bueno, así funciona nuestra ley, están regidos por exactamente lo que dice la ley, exactamente la literalidad de la ley, ¿no? Es muy famoso el caso de hace muchos años en el cual las bibliotecas, por ejemplo, solo podían prestar material impreso, y al solo poder prestar material impreso no podían prestar obras audiovisuales, pese a que hoy por hoy las bibliotecas también son un gran repositorio de material audiovisual, ¿no? Y no podían prestarlo porque la ley decía la palabra impreso, ¿no? Desde que se cambió la ley y se eliminó esa palabra, ahora las bibliotecas también pueden prestar material audiovisual. Entonces, ese es el tipo de rigideces que la ley nos impone y con el que tenemos que navegar. Y en particular, yo creo, las personas con discapacidad
merecen un tratamiento especial en este contexto. Probablemente Renato articulará muchísimo mejor las razones por las cuales ese tratamiento es meritorio. Yo quiero apuntar que nuestra ley peruana, aunque ha empezado ese camino, todavía es muy corta, ¿no? Actualmente la ley solo contempla la situación de las personas invidentes, como si esa fuera la única forma de discapacidad que existiese, y impone ciertos requisitos para cuando se van a hacer accesibles obras protegidas por derechos de autor para su disfrute por parte de personas invidentes, ¿no? Tú mencionabas en la charla previa, por ejemplo, nuevas formas de accesibilidad, o sea, nuevas cosas que están haciendo, como el pasar los textos a lectura fácil, por ejemplo, ¿no? Que eso sería una transformación tan radical de una obra que necesitaría de un permiso especial para su autor, por parte de su autor. Es algo que la ley todavía, o sea, si tú te mandas a hacer eso, probablemente estás cometiendo una infracción a los derechos de autor, ¿no? Entonces yo creo que nuestra ley y el sistema de derechos de autor contemporáneo se ha desarrollado de manera desigual por parte de derechos para los autores y derechos para los usuarios. Hoy tenemos muchos derechos para los autores, todos los derechos para los autores, todos los derechos reservados y muy pocos derechos para los usuarios. E incluso dentro de la isla de derechos para los usuarios, ahí es donde todavía están mucho más relegadas las personas con discapacidad, quienes son literalmente una nota al pie en la ley todavía y lamentablemente hay varios esfuerzos de política pública a nivel internacional para empezar a cambiar esto, y esperemos que eso suceda, pero lamentablemente en nuestro sistema legal tenemos este sistema de excepciones y limitaciones, tenemos la regla de los tres pasos, etcétera, que hacen que cualquier excepción que se ponga en la ley de derechos de autor tiene que estar bien descrita y tiene que ser lo más detallada posible porque eso es lo único que se va a poder hacer. No se puede interpretar por analogía, no se puede interpretar extensivamente una excepción, y eso ha sido un gran esto. Una gran limitación, ¿no? Esa es mi segunda observación. La primera es esto: derechos de autores, derechos de los usuarios. La segunda es el espacio reducido que todavía tienen las personas con discapacidad y sus derechos, su derecho al acceso a la cultura y al conocimiento en el contexto de la ley de derechos de autor y de nuestras políticas públicas al respecto. Y la tercera, quizás es un mensaje más esperanzador, que es que las cosas no solo no deberían ser así, sino que como cualquier sistema vivo, no solamente depende de que el Estado cambie las cosas o que la autoridad de derechos de autor cambie las cosas, sino que también depende de autores y creadores, ¿no? Entre nosotros hay autores y creadores, entre nosotros hay personas que ponen a disposición del público sus obras, estoy seguro que solamente por estar mirando esto ya tienen una sensibilidad especial respecto del problema de las personas con discapacidad y de su realidad. Yo les comentaba que yo además soy uno de los líderes de Creative Commons Perú y las licencias Creative Commons o Creative Commons son una alternativa de licenciamiento que cualquier autor o creador puede y tiene a su disposición para cuando crea algo, cuando saca un set de fotografías, cuando saca un cuento, cuando saca una novela, cuando escribe para su página web, los autores y creadores tienen a su disposición de manera gratuita la posibilidad de añadir esta licencia Creative Commons a sus obras y en virtud de esta licencia puede concederle permisos especiales a las personas que accedan a su licencia, ¿no? Estos permisos, si ustedes van a la página web de Creative Commons o lo buscan en internet, van a ver, ustedes es como un menú en donde ustedes pueden elegir qué permisos concederle a las personas que accedan a sus obras y ustedes pueden decir, mira, yo estoy de acuerdo con que tú uses mi obra, de pronto le hagas transformaciones, le hagas obras derivadas, pero no quisiera que los uses para fines comerciales, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser una licencia muy compatible con el espíritu de la accesibilidad, ¿no? De la misma manera yo podría decir, oye, si tú quieres, transfórmala la obra, pero el resultado de la transformación tienes que compartirlo en los mismos términos en los que yo estoy compartiendo la obra original, ¿no? Que cualquiera lo pueda ver, que cualquiera lo pueda acceder, etc. Entonces, yo creo que también del lado de los autores y los creadores, ya sea por desconocimiento o por apatía,
es necesario que se compren el pleito de la accesibilidad, es necesario que se compren el compromiso, y existen instrumentos y herramientas a disposición de quienes crean cultura para cada vez generar un entorno más rico de bienes culturales accesibles, ¿no? Esto, si ustedes quieren conocer un poco más de Creative Commons, los invito a creativecommons.p. Esto, en el chat de Facebook voy a poner también el enlace, y también voy a poner el enlace a la web de Hiperderecho, en donde nosotros trabajamos y monitoreamos mucho de lo que está sucediendo en el espacio de las políticas públicas y el acceso a la cultura y el conocimiento en tecnología. Eso es todo lo que quería compartir en este momento, pero encantado de escuchar sus preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Miguel. Importante lo que detalló, porque de cierta manera, para generar política de inclusión, tenemos que acercarnos a consumidores, creadores y adaptadores, ¿no? Y de cierta manera que empiecen a surgir nuevas iniciativas de propuestas de contemplación de derechos como Creative Commons, que es una muestra de que la sociedad, al ser dinámica, demanda nuevos campos jurídicos. Le vamos a ceder el turno a Fausto para que nos cuente un poco el trabajo de Indecopy en este rubro y, de cierta manera, políticas hacia futuro que contempla para que el caso de los derechos de autor sea un poco más permisivo, de que las personas con discapacidad se puedan acercar con mayor facilidad a la cultura, pero también políticas que incentiven de cierta manera a los creadores para que incluyan elementos de accesibilidad en sus creaciones. Bienvenido, Fausto. Gracias, José. Sí, bueno, ante todo, efectivamente, coincido plenamente con que el camino es largo, pero también es importante reconocer que se está avanzando. Con ocasión de todo el entorno que ha significado Marrakech y su posterior implementación, evidentemente que el tema de los derechos humanos todavía no está 100% garantizado como quisiéramos, ¿no? Me refiero a que evidentemente el camino es todavía aún largo, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo de los diferentes países y estados. Solamente con una pequeña aclaración, cuando se estuvo haciendo el estudio para lo que era la implementación, o perdón, para las negociaciones de lo que es el Tratado de Marrakech, el Perú era uno de los pocos países que habían implementado o que tenían entre sus normas de excepción a fin de garantizar el derecho de personas con discapacidad visual, ¿no? Evidentemente que este es un reconocimiento que se hizo, éramos uno de los pocos países en los cuales había estas excepciones, lo cual evidentemente no obsta a que pudiesen, a través de otros tratados, otras negociaciones, poder extenderse algunas posibles excepciones y las que eventualmente se dieron en entorno a Marrakech. Evidentemente que el tema de derechos humanos, como mencionaba, si bien es cierto, aún no está 100% garantizado el tema o aspectos claves como el tema de la total accesibilidad, el derecho de las personas a la cultura, al entretenimiento, porque hay todavía una serie de aspectos que hay que concretar. Considero que el tema de los derechos humanos hay que concatenarlo con el tema de los derechos de autor y no verlo como un sistema de conflicto, ¿no? Estamos convencidos de que uno de los caminos es lograr los equilibrios necesarios para poder lograr el cumplimiento, la plena accesibilidad, por ejemplo, en el marco de lo que es la accesibilidad que se establece en el tema de los tratados e instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Visual. Entonces, en ese sentido, considero que es importante buscar puntos de convergencia porque, primero que todo, en ambos están incursos aspectos de derechos humanos, el derecho de la accesibilidad, pero por otra parte también el derecho a que las personas puedan disfrutar de la labor creativa que desarrollan. Convergencia también por cuanto es importante crear los incentivos a través del derecho de autor, los incentivos necesarios para que los autores creen cada vez más obras. Este incentivo va a generar, por otra parte, también que más personas puedan tener la oportunidad de acceder también a estos productos culturales. Evidentemente que esto siempre ha suscitado
el puntos de vista contrario, pero considero que es importante ver la forma de crear convergencias en ambos asuntos, ¿no? En cuanto a la labor, a lo que me comentabas y entrando a la pregunta en concreto, ¿qué labor se ha venido desarrollando en el INDECOPI en este ámbito? Bueno, desde que asumimos la oportunidad de asumir la dirección de derecho de autor, uno de los primeros temas al respecto fue el tema, evidentemente, que estaba en pleno punto de tratativa, el tema del Tratado de Marrakech, y la forma en que este se iba a implementar, ¿no? Desde INDECOPI se trabajó conjuntamente, Elizabeth no me puede dejar mentir que hemos tenido algunas reuniones con ellos, también con el colectivo, hemos podido participar también en algunos eventos internacionales en que también han participado el colectivo a cargo de Elizabeth, y en el cual hemos tenido la oportunidad de buscar puntos de cómo poder trabajar en este tema de la implementación, ¿no? Hace un año, dos años se llevó a cabo en Ecuador, en Quito, un evento muy interesante, en el cual se dio la oportunidad para poder ver qué medida podíamos nosotros de alguna manera replicar algunas buenas prácticas que ya se estaban haciendo, ¿no? Actualmente lo que puedo mencionar es que la semana pasada, bueno, el Pleno aprobó en el Congreso en primera votación el tema de la modificación de la Ley de Derecho de Autor, justamente que implementa o que crea las excepciones, para la redundancia, crea las excepciones para implementar el Tratado de Marrakech, ¿no? Tengo entendido que lo que queda por verse es que si se va a una segunda votación o no, pero bueno, ese es un tema secundario. Lo importante es que ya estamos en marcha y que lo que queda, evidentemente, después de esto es llevar a cabo conversaciones con los principales involucrados, con la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que es uno de los principales, las que sería una de las principales entidades autorizadas por excelencia, y bueno, y ver cómo podemos seguir manejando de la mejor manera este proceso de coordinación que se va a requerir por parte de las instituciones del Estado y por parte de otras personas que de alguna manera van a tener que participar activamente en todo este proceso. El proceso de implementación no se queda en simplemente se aprobó la ley, la modificatoria, la ley de derecho de autor y ahí acabó el asunto. No, hay todo un proceso que hay que seguir, va a haber toda una labor de observación de cómo se implementa. Es más, el tratado de Marrakech, si mal no recuerdo, establece una especie de observatorio de cómo los países están llevando a cabo la implementación y si se está llevando de una manera adecuada, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Fausto. Sí, Elizabeth Campos es codirectora del Festival Accesine, del proyecto Accesine. Ella en ejercicio de sus derechos, pero más que en ejercicio, en reclamo de sus derechos, en el 2013, junto con un grupo de amigos también con discapacidad visual, empezaron el proyecto Cine Inclusivo, que lo que buscaba era precisamente que las personas con discapacidad visual y auditiva pudieran acceder al séptimo arte, una de las manifestaciones más importantes de la cultura humana, y que ahora con ese cine estamos tratando de que llegue a mayor cantidad de gente y que también invite a otras expresiones artísticas para que también empiecen a trabajar por ser inclusivas y accesibles. Vamos a continuar con Renato Constantino. Adelante, Renato, por favor. Gracias, José. Creo que justamente varios de los esfuerzos que se han planteado ahora tienen que ver con una mayor demanda de parte de las personas con discapacidad para tratar de poder acceder a la cultura. Y creo que ha habido esfuerzos que en muchos momentos también han sido bastante aislados, ¿no? Se mencionó las bibliotecas. Durante buen tiempo la Biblioteca Nacional tenía un espacio de audiotextos durante mucho tiempo, pero esas iniciativas igual eran bastante pequeñas. La impresión en braille no está extendida en el país, de hecho es un mercado bastante pequeño y es muy complicado que sea un mercado porque es costosa en algunos casos también la impresión en braille. Entonces sí era necesario pues modificar o adaptar el marco normativo, el marco regulatorio, y creo que allí es clave
tanto la Convención como de Derechos de Personas con Discapacidad, que es un tratado que Perú ratificó, así como el Tratado de Marrakech para el acceso a las obras. Y creo que justamente en el Tratado de Marrakech es donde se puede comenzar a pensar hacia dónde llevar la idea de acceso a la cultura. Durante mucho tiempo, y creo que eso tanto Miguel como Fausto lo plantearon, la idea del acceso a la cultura estuvo pensada principalmente para personas ciegas. Personas ciegas que querían acceder a la cultura, y entonces casi que la analogía rápida era audiotextos o braille. Y un poco como que esa fue la idea, no chocar con derechos de autor, normativo de derechos de autor, casi siempre eran pues obras viejas, de tal manera que estuvieran dentro del dominio público y no sea tan complicado para aquellas. Claro, el Tratado de Marrakech justamente cambia eso y creo que plantea pues la posibilidad de permitir que dentro de los usos permitidos se puedan hacer las adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad, pero adicionalmente no solo menciona personas ciegas, sino que plantea que puede ser cualquier persona que tenga dificultad para acceder al texto impreso. Y esto me parece súper importante. En nuestra universidad tuvimos un caso, por ejemplo, de un chico que tenía distrofia muscular, tenía una discapacidad muscular que le impedía, por ejemplo, sostener un libro. Y también le impedía, por ejemplo, sostener una fotocopia. No podía leer, o sea, tenía dificultades para acceder al texto impreso. Y esto hizo que, por ejemplo, la biblioteca de la universidad entendiese que en su caso, igual que en los casos de personas que tenían discapacidad visual, él tenía derecho a acceder también a un texto, por ejemplo, digitalizado. Entonces, él, en el marco de las labores de la biblioteca para permitir contenido, permitir el acceso al contenido de personas con discapacidad visual, también lo incluyó a pesar de que él tenía discapacidad física. Entonces creo que una primera ganancia que hay con Marrakech, y creo que ahí hay que resaltar que, y me corregirán porque yo lo último que tengo anotado es que el proyecto de ley fue, hay un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso, la ley que incorpora y modifica artículos del decreto legislativo 822, pero que aún no ha sido promulgada. Si no me equivoco, se aprobó el 22 de enero y se está a la espera de promulgación. Entonces, con esa ley se introducen ciertos cambios. Claro, hay una autógrafa remitida al Ejecutivo esperando la promulgación, justamente. Allí ya comienza a pensarse de una manera mucho más amplia y ya no solo pensando en... Y creo que ahí se comienza a plantear lo que dice Miguel, ¿no? Ya no es solo los derechos de los autores, sino que comienza a pensarse también en los derechos que pueden tener los usuarios para poder ser incluidos adecuadamente en los servicios y básicamente en acceder a la cultura, ¿no? En poder tener un acceso pleno, ya no solamente, como digo, pues a obras viejas, sino también poder acceder a lo que el resto de personas están leyendo en un momento determinado o a lo que están accediendo en un momento determinado. Gracias, Renato. Sin duda, es importante las reflexiones que nos comentas. Digamos, Accesin es un proyecto que busca abrir nuevos espacios para que las personas con discapacidad participen no solamente del cine, sino también del libro, de la música, de todas las manifestaciones artísticas y culturales que desarrollan las personas. Miguel, ¿qué se quería que reflexiones o nos comentes un poquito más sobre Creative Commons, cómo beneficia a los creadores, por qué los creadores podrían, cómo se llama, acercarse a este tipo de licenciamiento. ¿Qué hay, cómo se llama, con lo que también se empieza a conocer como licencias copyleft? ¿Cuál es la diferencia? Sí, gracias por la pregunta, porque efectivamente es una confusión que muchas personas tienen. Creo que lo primero que hay que entender es que según la ley peruana y según la ley de la mayoría de lugares del mundo, cuando uno crea una obra,
inmediatamente, sin necesidad de que tú la registres, sin necesidad de que le pongas tu firma, no sé, sin necesidad de que hagas nada, inmediatamente apenas tú creas algo, cae sobre ti como una campana de cristal la protección de los derechos de autor. Tú como autor pasas a tener el derecho al uso exclusivo de la obra, a permitir o no permitir su copia, su reproducción, su comunicación al público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto o sea, está bien porque probablemente muchos autores y creadores eso es lo que buscan, ¿no? Sería un mundo muy cruel e injusto si tendríamos que obligar a todo el mundo a tener que registrar sus obras, a tener que como que pedir permiso, ir a como una suerte de registro para decir, oye, esta es mi obra, ¿no? De hecho, la Convención de Viena, ¿se llama Viena? No, no sé si es Viena, ¿no? Estoy un poco oxidado en esos términos, pero hay una convención internacional que prohíbe imponer formalidades al registro, al goce de los derechos de autor. Entonces, no obstante, esto no necesariamente es lo que muchos autores buscan. Muchos autores, de repente, por ejemplo, en la organización para la que nosotros trabajamos, nosotros con frecuencia publicamos artículos, reportes, hacemos videos, etcétera. Y la verdad es que nosotros lo que más quisiéramos es que más gente los mire, ¿no? Por ejemplo, si un canal de televisión quiere poner uno de nuestros videos, para nosotros sería espectacular. Si alguien quiere imprimir alguno de nuestros artículos y repartirlo entre sus estudiantes, ese tipo de cosas, o entre sus colegas del trabajo, para nosotros sería espectacular. Y la verdad es que para nosotros encontramos que vengan a pedirnos permiso cada vez. Es un poco pesado, ¿no? Porque si nosotros realmente ya queremos que todo el mundo haga esto. Entonces, precisamente para satisfacer esta diversidad de usos y de intenciones de difusión que tienen los creadores, es que se crearon las licencias Creative Commons, que las licencias Creative Commons no plantean una alternativa a los derechos de autor, ni tampoco plantean negar los derechos de autor. De hecho, las licencias Creative Commons son una celebración de los derechos de autor, porque es gracias al sistema de derechos de autor que los autores tienen la potestad de poder elegir, voy a compartirlo de esta manera, de esta otra manera no lo voy a compartir, voy a permitir estos usos, pero no voy a permitir estos otros usos. Y como no todo el mundo tiene un abogado o abogada a su disposición para que le escriba una cláusula de qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido con detalle, un grupo de abogados hace muchos años en el mundo se juntó y crearon un set de licencias estándar, un set de licencias estándar que está inspirado en cómo funciona también, por ejemplo, el software libre, que tiene sus propias licencias. Crearon licencias especiales para las obras protegidas por derechos de autor, el texto, la fotografía, el video y las imágenes. Entonces, ¿cómo funciona? Si ustedes quieren licenciar sus obras bajo Creative Commons, van al sitio web creativecommons.org y ahí el sitio web les hace dos o tres preguntas de qué es lo que les gustaría que se pueda y no se pueda hacer con sus obras. Y en virtud de eso, el sitio les va a decir, esta es la licencia que tú tienes que aplicar. Y ustedes al empezar a añadirle esa licencia a su página web, a su reporte, a sus fotografías, etcétera, lo que van a lograr es van a lograr que quien sea que acceda a esas fotografías, quien sea que acceda a ese reporte, sepa exactamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con eso, ¿no? Por ejemplo, durante en noviembre, diciembre, que tuvimos estas semanas de inestabilidad política en nuestro país, en Creative Commons Perú trabajamos con varios ilustradores y fotógrafos que estaban documentando todo lo que pasaba, y ellos lo que querían era que esto se vea en más sitios, ¿no? Y los ayudamos a licenciar sus obras, los orientamos en licenciar sus obras con Creative Commons, y gracias a eso muchas de estas fotografías han resultado en periódicos de países así completamente desconocidos para ellos, las ilustraciones han sido reproducidas en todos lados. Entonces puede ser una muy rica herramienta de difusión y además al mismo tiempo, al conservar un autor, cuando licencia Creative Commons no pierde sus derechos, no renuncia a sus derechos, al autor al continuar conservando todos sus derechos y continuar conservando la potestad de elegir difundir de otra manera su obra, continúa teniendo intacta toda alternativa de difusión comercial o personal que quiera, ¿no? En ese sentido, copyleft, cuando la gente dice copyleft, realmente es un eslogan, ¿no? Eso es un eslogan que tiene que ver con el hecho de que en inglés el sistema de derechos de autor se llama copyright,
como derecho en inglés, entonces left es su alternativa, pero copy left es un eslogan, no significa nada legalmente, no, probablemente habrá quien considere que las licencias Creative Commons son una forma de copy left, pero lo correcto es que las licencias Creative Commons son licencias de derechos de autor que son compatibles con el derecho local y que están a disposición de todo creador que quiera compartir su contenido. Gracias por las palabras, Miguel. Renato, en caso de yo fuera una persona con discapacidad visual, auditiva u otra discapacidad y los derechos de autor me impidieran acceder a los contenidos culturales, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Existe alguna excepción? ¿Existe alguna posibilidad de, sin infringir estos derechos, yo pueda acceder a esos contenidos? Hoy por hoy todavía estamos dentro del marco de cuáles podríamos entender que son los usos permitidos, ¿no? Creo que eso es algo que termina siendo cuál es el gran problema, ¿no? Entonces, si tú me dices, bueno, tú quieres acceder a una obra y por ejemplo, yo soy el dueño, o sea, yo tengo el libro, o yo tengo... Ahora ya también se puede hacer eso, ¿no? Yo tengo el ebook, yo tengo el PDF, yo accedí a ello. Pero dentro de mis posibilidades, yo podría, o sea, es como que yo preste el libro. Ahora bien, lo problemático no ha sido lo de prestar el libro, sino que yo pueda acceder igual que todo el mundo accede. Entonces, por ejemplo, que alguien vaya a una biblioteca y diga, yo quiero este libro y quiero que la biblioteca me lo otorgue. Y así como la biblioteca al resto de personas se lo otorga, o sea, le otorga el ejemplar impreso, yo quiero que a mí me otorgue un ejemplar digital de tal manera que yo pueda acceder a él. Entonces, ahí las bibliotecas han comenzado a buscar cuáles son las excepciones, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Católica ha planteado usualmente como límite el límite referido al contenido académico, ¿no? Yo no puedo fotocopiar un libro entero, no podría digitalizar un libro entero, podría digitalizar algunas partes. A lo que justamente apunta el nuevo proyecto de ley que quiere modificar esto es que se puedan plantear más formas para que los beneficiarios puedan acceder a esto. Entonces, que pueda, respetando la integridad de la obra, se puedan hacer los cambios para que la obra sea accesible a los beneficiarios y que entonces justamente las personas con discapacidad puedan realmente acceder a estas obras. Entonces yo te diría que, o sea, no quisiera ser categórico y decir sí o no, porque lo más probable es que en el transcurso de algunos, o sea, o en todo caso, lo esperable es que en el transcurso de algunos días o semanas, el Ejecutivo firme, o sea, promulgue la ley y eso plantee que justamente más personas puedan acceder a esta información, que puedan acceder más realmente a la cultura y a los libros de una manera equivalente a la que hacemos las personas sin discapacidad. Y creo que eso es lo clave, ¿no? Entrar de manera equivalente. Si una persona sin discapacidad puede entrar a la biblioteca y sacar un libro, una persona con discapacidad debería poder justamente acceder a una biblioteca y que le den el contenido de ese libro de una manera que lo pueda leer. Y en varios casos, pues podrá ser un audiotexto o podrá ser el texto en digital, que probablemente es la opción más sencilla y menos costosa. Gracias. Renato. Sí. Bueno, continuamos. Continuamos con este conversatorio. Estamos solucionando un pequeño problema técnico. Queremos agradecer a las intérpretes Claudia Mendoza y Vanessa Flores por su apoyo. ¿Estoy en el aire, Juan Carlos?
Ok, gracias, perdone la interrupción. Estamos con la mesa sobre derecho de autor y derecho de las personas con discapacidad. Nos acompañan también Claudia Mendoza y Vanessa Flores. Gracias por su colaboración y gracias a CONADIS por el apoyo que hace al festival. También queremos agradecer al Ministerio de Cultura, ya que el proyecto Accesine no sería posible sin su apoyo. Accesine ha ganado por 3 oportunidades el concurso de estímulos económicos a la cultura. También el apoyo del Centro Cultural de España, una institución comprometida con la cultura desde siempre y desde hace muchos años trabaja por que también la accesibilidad sea una oferta para el público. También a Movidas Mother, una fundación holandesa que trabaja el cine y los derechos humanos. Ejeda por el apoyo y también a los distintos voluntarios y el equipo de gestión de Accesine. Fausto, en el caso de Perú, hay muchísima producción cultural que ya tiene bastante tiempo en el que los creadores han fallecido. En este caso hay, digamos, un repositorio, existe alguna relación de obras que ya no cuenten con derechos de autor y que los adaptadores pudiéramos acceder, digamos, han trabajado en ese campo. Gracias por la pregunta, José, muy interesante. El año pasado, desde el INDECO, bueno, esto ya lo veníamos viendo hace unos 3 años atrás, en la cual veíamos que, ¿por qué no aprovechamos esta gran fuente o insumo, que es el dominio público? En algunos países habíamos visto que ya hay ciertas iniciativas que se han plasmado en catálogos respecto a obras del dominio público, por ejemplo, España, y me parece en la región Paraguay también. Así que hace un año y medio, tuvimos algunas conversaciones con la Biblioteca Nacional del Perú, debido a que la Biblioteca Nacional del Perú, como es tu conocimiento, tiene un gran acervo de obras, y empezamos a tomar contacto con ellos para hacer una labor, de alguna manera, dar un primer paso, ¿no? Evidentemente que la labor es una labor que continúa, debe continuar, y es por qué no hacer un catálogo de obras literarias que hubiesen pasado ya al dominio público, de autores nacionales, por ejemplo. En ese sentido es que se trabajó, y fue un producto que actualmente está, lo pueden visitar, está en la página web del Indecopi, es un producto que se trabajó con la Biblioteca Nacional, que es un catálogo de obras en dominio público. Un número interesante de obras que ya han pasado al dominio público, y respecto a las cuales, si bien es cierto, no están digitalizadas, no han sido materia de digitalización, es lo que los expertos conocen como una especie de metadata. Una especie de metadata donde las personas que deseen consultar qué obras podrían estar en dominio público, obras literarias, es un primer paso, pueden encontrarlo por sistemas de búsqueda, ya sea por título de obras o por nombres de autores. En esta plataforma también se colocó una especie de labor de enseñanza, de alguna manera, ¿no? Para que el público sepa, a través de una serie de preguntas y respuestas, en qué consiste el dominio público, cuál es la importancia del dominio público, y una serie de preguntas básicas. Y una tercera parte de esta plataforma se consideró importante también que el propio público usuario que considere que hay obras que habrían pasado al dominio público, pero que no están en la plataforma, pudiesen avisarnos, ¿no? Informarnos, a efectos de nosotros, si bien no realizar la inclusión inmediata, hacer las averiguaciones correspondientes, para una vez tener la seguridad de que la obra haya pasado al dominio público, poder ingresarla en esta data, ¿no? Entonces, son algunos pasos importantes que se dieron, pero sí, el tema del dominio público consideramos que es un insumo sumamente importante, que a nivel de instituciones internacionales como la OMPI es un tema trascendental, porque puede ser generador de, no solamente de iniciativas o emprendimientos culturales, ¿no? Para desarrollos culturales, emprendimientos, sino también una fuente importante para los usuarios, para que ellos puedan una vez acceder a este tipo de obras, ¿no? Ya sea para hacer traducciones, adaptaciones, etcétera. Entonces, el dominio público como un insumo, como una herramienta importante para difundir conocimiento y también para el desarrollo de emprendimientos creativos. Consideramos que es importante. Sí, eso es una buena iniciativa. Felicitaciones Indecopi por haber incursionado en ese campo, porque
de cierta manera permite que la cultura con cierta antigüedad se reactualice para la comunidad de personas con discapacidad, dado que los elementos de accesibilidad como la audiodescripción que se utiliza en el cine, los audiovisuales, como el subtitulado descriptivo que también se utiliza en el cine, el audiovisual, o la lectura fácil, son tecnologías, elementos, metodologías que se están empezando a desarrollar o que tienen poco tiempo de, digamos, de haberse diseñado, creado, inventado. También es importante que todo este material que está, que forma parte de la cultura humana universal, sea nuevamente, ¿cómo se llama?, actualizada con estos elementos para que las personas con discapacidad puedan acceder. En Accesine, por ejemplo, tenemos como objetivo también, ¿no?, digamos, acceder a las películas antiguas porque forman parte de la memoria cinematográfica mundial y hay excelentes películas que consideramos que las personas con discapacidad las disfrutarían de igual modo que si fuera una película actual. Y es importante que haya un catálogo, un recopilatorio de obras accesibles, no solamente en el campo de la literatura, sino también en el campo de la música, de los audiovisuales, porque facilita un poco también la labor voluntaria que podrían tener muchos adaptadores. Estamos pensando, por ejemplo, que alguien que trabaje la metodología de la lectura fácil podría traer muchos libros de la cultura peruana para que las personas con discapacidad intelectual pudieran disfrutarlo, ¿no? Es un buen trabajo y felicitaciones a Indecopy. Querías continuar un poco con Creative Commons, que me parece una cuestión muy, 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 muy importante. En el caso de Miguel, si yo fuera creador cultural, el hacer que mi obra esté, como se llama, consignada en Creative Commons, ¿me quita utilidades económicas? Inmediatamente no. Depende mucho de cuál sea la expectativa que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, imagínate, si tú como creador cultural quieres vender, imagínate, has creado, no sé, una película, y entonces quieres vender copias de esa película, el hacer disponible tu obra bajo Creative Commons, lo que hace significa que las personas que compren la película la están accediendo a la película bajo los términos de la licencia. Esos términos de licencia, por ejemplo, podrían permitir que si yo compro la película pueda reproducirla para fines no comerciales, pero igual sería una infracción a los derechos de autor si es que yo intento revender la película o intento revender copias de esa película, ¿no? O sea, es como yo te decía en mi intervención anterior, lo bueno de las licencias es que continúan otorgándole al autor la potestad de poder elegir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace con su obra. Pero en definitiva, van a haber ciertos permisos que tú otorgas a través de la licencia que podrían entrar en conflicto con un sistema de acceso exclusivo a obras, ¿no? Es muy probable, por ejemplo, que si tú quieres venderle tu película a Netflix para que la ponga en su catálogo, es muy probable que en ese contrato que Netflix te obligue a firmar te prohíba que la obra esté disponible a través de otras plataformas, incluyendo, no sé, pues a través de YouTube bajo licencia Creative Commons o cosas así. Entonces, depende mucho del caso por caso, pero a mí no me gusta decir que necesariamente o es el camino del dinero o es el camino del acceso libre. Yo creo que el acceso libre es un buen negocio para muchas personas. Esto, y al mismo tiempo, José, tú lo has mencionado bastante, ¿no? O sea, en este espacio, en el espacio de la accesibilidad, esto, hay muchas formas de, pero yo, por ejemplo, yo puedo elegir una licencia que permita su transformación simplemente, pero puedo continuar prohibiendo o guardándome otros derechos que tienen que ver con el modelo de negocio que yo pienso implementar o algo así. Entonces, yo creo que va a depender mucho del caso por caso. La situación de las películas es distinta a la situación de lo escrito y etcétera, etcétera. Entonces, los invito también a que se acerquen a la comunidad de Creative Commons Perú a través de creativecommons.pe. Les he puesto el enlace en el chat. Este año estamos teniendo varios eventos precisamente donde exploramos, conversando con creadores de contenido, exploramos cómo estas personas están usando las licencias y cómo
aunque se dedican profesionalmente a esto y para muchos de su sustento, encuentran en las licencias más bien un vehículo para hacer más conocida su obra y de última, como tiene todo el sentido del mundo en términos del modelo de negocio que quieren implementar, ¿no? Yo creo que no son caminos enfrentados, pero como en cualquier caso, es necesario desarrollar una estrategia precisa para saber cómo explotarlos. Gracias. Renato, no, digamos, un poco antes nos contabas el caso de este estudiante que no podía sostener el libro por un problema físico. Claro, ahora con los tiempos actuales donde la mayoría de elementos que usamos son digitales, no son libros físicos, viaja muy rápidamente, toda la industria cultural está yendo por ese camino y ahora en tiempo de pandemia lo que hemos visto es que la virtualización de esos contenidos permite llegar a mucha mayor cantidad de públicos, pero también anotabas que el problema sigue siendo no exactamente el tema de los derechos, sino la accesibilidad de estos. ¿Cómo se podría resolver esta complicación en caso de que, por ejemplo, pudiéramos, en el caso de la Universidad Católica, acceder a todas las obras que están en dominio público, pero de ahí hacerlas accesibles es un camino muy, muy, muy largo. ¿Han contemplado o, digamos, tienes conocimiento de alguna acción que está tomando la universidad o ustedes también, como se llama, como especialistas en temas de discapacidad, lo han contemplado? Es complicado. La norma actual permite, por ejemplo, que un habla de invidentes, ¿no? Ese es el término que usa el artículo 43G de la Ley de Derechos de Autor, que puede hacerlo, por ejemplo, puede pasar una obra a braille y, por así decirlo, puedes hacerlo sin autorización del autor. Entonces, esa es una medida que se puede hacer, pero claro, eso requeriría que la biblioteca, sea de una universidad o de cualquier otro sitio, tenga la impresora Braille, que no es algo tan sencillo. La norma peruana también dice que puede ser Braille u otro procedimiento específico. Siempre se entendió, por lo general, que era audiotexto, no que era, por ejemplo, la digitalización. Por lo general, pero algunas universidades han interpretado, no, bueno, otro procedimiento específico puede ser digitalización. Otras creo que han sido mucho más reticentes a decir si sí se puede hacer. Y yo creo que ahí justamente algo que falta es un rol que ya no solamente recae en Indecopi, sino que recae en la Biblioteca Nacional. O sea, se necesita que la Biblioteca Nacional sea un ente rector que establezca cuáles son las directivas claras, por ejemplo, para que las personas con discapacidad puedan acceder a textos. Ya no solamente en la Biblioteca Nacional, porque eso es algo muy común, ¿no? Hay una sala bastante usada por personas con discapacidad visual en la sede principal de la Biblioteca Nacional. Pero lo ideal sería que la persona con discapacidad pueda acceder desde cualquier lugar a la obra que necesite o en la biblioteca más cercana que tenga. Ahora bien, si se logra implementar el Tratado de Marrakech, es decir, el proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Congreso y enviado al Ejecutivo para que se firme, pues se ampliaría el concepto de beneficiarios, serían más personas, ya no solamente las que tienen discapacidad visual, sino que, o sea, no solamente las personas ciegas o invidentes, como decía la norma anterior, sino discapacidad visual de manera amplia. Podríamos hablar no solamente de braille, podríamos hablar de cambiar las fuentes, por ejemplo, ampliar el tamaño de la letra. O, por ejemplo, si yo tuviese un problema para acceder al texto impreso, imaginemos porque tengo dislexia, tengo una dislexia grave que me obliga, por ejemplo, a usar un tipo de fuente particular que me permita leer de una manera más sencilla, también debería poder lograr ello a través de la biblioteca. Y esto incluye más posibilidades de uso sin permiso. Ya no solamente en los pocos casos en los que los convierto a braille, sino que puedo ampliar esa posibilidad. Pero creo que al no otorgar un rol a la Biblioteca Nacional del Perú, un poco que hace que cada biblioteca
y ahí quiero hablar de las que están más cerca a la gente, ¿no? Las bibliotecas municipales tengan que enfrentar la situación de, bueno, ¿qué hago cuando una persona con discapacidad se acerca? Creo que ahí es donde justamente, ya no solamente, y por eso digo, no solamente Indecopi, sino que la Biblioteca Nacional tienen que asumir un rol en el cual puedan plantear, bueno, esto podemos hacer, estos son los usos, estas son las cosas que se pueden hacer, y al mismo tiempo tener una, como se habló hace un momento, la idea de una base de datos compartida, que no se tenga que, por ejemplo, digitalizar 15 veces el mismo libro, sino que una vez que se digitaliza, tenemos un banco de datos donde cualquier biblioteca del Perú puede acceder a este recurso. Creo que eso sería lo que toca. Como digo, en los casos de las universidades, muchas han trabajado con la idea de u otro procedimiento específico. Algunas han trabajado también bajo la idea de cuáles son los usos permitidos generales, como usualmente se entiende, por ejemplo, el 10% de una obra que se puede fotocopiar. Entonces, si se puede fotocopiar el 10%, pues también se puede digitalizar el 10%. Y claro, esto tiene sentido para el acceso a textos académicos, pero no necesariamente para el acceso a la cultura en el sentido más amplio del término, donde yo, no sé, pues no quiero leer 10% de un libro de Vargas Llosa, yo quiero leer todo el libro de Vargas Llosa, porque no lo estoy estudiando, lo estoy leyendo porque me interesa, porque me gusta, porque quiero hacerlo. Entonces creo que lo que faltaría principalmente es un rol, es pues valentía de las bibliotecas más pequeñas, pero para no tener el problema de qué pasa cuando no me encuentro con una biblioteca tan valiente, pues yo creo que ahí un rol de la Biblioteca Nacional sería esencial. Sí, gracias. En una de las charlas anteriores tuvimos la participación del director de la biblioteca, de Sioneira, y nos comentaba que en este caso sí se han estado haciendo bastante trabajo, que tienen más de 1000 audiolibros y que están disponibles en la página web. Entendemos que como ya se mencionó minutos antes, el trabajo es lento, es hacia adelante, la tecnología ayuda muchísimo a democratizar y abaratar, digamos, la accesibilidad, también a, digamos, a realizar la adaptación de estos contenidos. En el caso, digamos, Fausto, en el caso de Indecopi, en el listado, en el catálogo que tienen, ¿es el título o es que también han trabajado por recuperar los contenidos? Me refiero a que, por decir, acceder a una obra de los años 800 es prácticamente imposible. Pero si yo tengo el título y ubico dónde está el contenido, entonces en mi labor de adaptador me puede ser de muy significante ayuda. ¿También tienen las obras? Gracias por la pregunta. En esta primera parte del trabajo que se trabajó con la Biblioteca Nacional fue hacer un primer acercamiento de las obras que ya estarían en dominio público, obras literarias de autores peruanos básicamente. Pero no, es una meta, como mencionaba, es una metadata, que solamente constan los títulos de las obras y los autores, ¿no? No está el contenido digitalizado, no. Solamente se ha establecido la mención del autor correspondiente y por título de obra. Y complementando, José, aprovechando la pregunta, me olvidaba mencionar que en Indecopi también, en lo que es el CID, en el Centro de Información Documentario del Indecopi, que viene a ser algo así como nuestra biblioteca, digámoslo así, se han venido en el marco de toda esta labor de accesibilidad, hay un programa que se llama Biblioteca Accesible, que son que todos los materiales o guías en todos los temas de competencia Indecopi se han ido sacando. En la cuestión de cuarentena, sobre todo al inicio de la situación sanitaria, era que mucha de la información muy, muy, pero muy importante para las personas, no era accesible. Entonces, en el caso de la normativa, de por ejemplo, el protocolo de cuidado, sacaban información en PDF o que no era accesible para las personas con discapacidad visual. Y en el caso de algunos spots audiovisuales, tampoco era accesible porque no tenía elementos como el subtitulado. Se han venido corrigiendo esos inconvenientes. Y sí, lo que vemos es que en situaciones como esta, contar con estos elementos ayuda
al ejercicio de los derechos. En el caso de Indecopy, digamos, en el caso de los derechos de autor, ¿cuáles son las excepciones, más allá de si una persona tiene discapacidad o no? ¿Cuáles son las excepciones que puede tener cualquier persona para acceder a un contenido? Pienso, por ejemplo, en el caso de la vapor, por hacer una pequeña comparación, en el caso de la vacuna, que se vuelve un bien tan necesario, tan fundamental, pero sin embargo, por la cuestión de las patentes, de los derechos de autor, entre comillas, no se puede producir a gran escala. ¿Cuáles son las excepciones que tienen los derechos de autor para que cualquier ciudadano pueda acceder a estos contenidos? Sí, bueno, en el tema de derecho de autor, en el marco de la sección específicamente de excepciones y limitaciones al derecho de autor, se han establecido varios ámbitos, ¿no? Unos que están relacionados con el tema educativo, el tema de las bibliotecas, ¿no es cierto?, que comentaba muy bien Renato. Hay otro tipo de excepciones que están dirigidas a garantizar no tanto el tema de educación, de las bibliotecas, sino el tema de acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comunicación pública, ¿no? La posibilidad de reproducir obras audiovisuales o musicales en el ámbito, por ejemplo, de un concierto que está siendo, evento que está siendo cubierto por un noticiero, por ejemplo, ¿no? Con algunas restricciones. Así es como la Ley de Derecho de Autor establece una serie de excepciones en varios ámbitos a fin de garantizar el tema del, o por razones de acceso a la cultura, el de temas de acceso a la información, pero también está ese ámbito de acceso al conocimiento por parte de las personas con alguna discapacidad, ¿no? Básicamente en doctrina se les conoce como excepciones que tienen que ver con aspectos relacionados con derechos humanos, ¿no? Entonces, básicamente han sido catalogadas en más o menos esos ámbitos, ¿no? Relacionados con el tema de a garantizar la educación, la cultura, a garantizar el tema del derecho el acceso a la información por parte del público, y el tema también de garantizar, por ejemplo, la posibilidad de que se puedan hacer citas de obras, ¿no? Para efectos de citar una monografía, un trabajo de tesis. El tema que mencionaba respecto a la vacuna lo veo más relacionado con un tema de posibles excepciones o licencias, pero ya en el ámbito, no el de derecho a autor, sino en el ámbito de las patentes, ¿no? Que es un rubro diferente, ¿no? Al derecho de autor. Sí, lo era una comparación un poco tomada de los cabellos. Miguel. Sí, yo quería decir que no me parece tan inadecuada la comparación, porque en el fondo también es un tema de justicia social, ¿no? Las excepciones y limitaciones que listaba Fausto son esa búsqueda, ese equilibrio entre el acceso a la cultura y el conocimiento y la adecuada y necesaria remuneración y protección a los autores. Y en el mundo de las patentes y la vacuna también, o sea, existen cosas muy equivalentes, ¿no? Existen las licencias obligatorias para medicamentos, etcétera. Ahí existe un muy rico entorno que lamentablemente no se estudia mucho en las facultades de Derecho en nuestro país, de acceso a la salud, ¿no? El acceso a la salud es una dimensión también de la propiedad intelectual en muchos de estos debates, que tiene, o sea, son reglas completamente distintas, pero lo que las inspira es lo mismo, ¿no? Es esta necesidad de, estamos compensando la creación, pero no nos olvidemos que detrás de todo esto hay personas que necesitan, que tienen derechos y que necesitan acceder a cosas, ¿no? Es una bonita metáfora, yo creo, y es una forma fácil de entender de uno y otro lado cuál es el rol que deberían cumplir estos sistemas de excepciones. Sí, te interrumpí, bueno, José, disculpa. No, sí, más bien gracias, porque anteriormente había anotado un punto parecido a ese. Por ejemplo, en la situación sanitaria se han restringido derechos fundamentales como el derecho a la circulación, a la reunión, etcétera, etcétera, derechos que son, creemos, más importantes que o más fundamentales que los derechos de autor en sí. Y en este caso, como mencionas, en el caso de las patentes, dado que es una emergencia sanitaria, de cierta manera generar una política reflexiva en torno a eso no va a ser bien como sociedad. Quería preguntarte, Miguel, ¿qué están haciendo como Creative Commons en Perú? Digamos, más allá de las actividades de promoción de este tipo de licenciamiento. En otros países hacen festivales,
¿Hacen encuentros? ¿Algo así tienen pensado o han venido realizando? La verdad es que el capítulo peruano de Creative Commons al que yo pertenezco es un capítulo bastante reciente que empezó el año pasado, a mediados del año pasado, y en esta etapa simplemente nuestro rol es de formar comunidad, ¿no? De formar comunidad, de identificar quiénes están interesados, hacer eventos de difusión de las licencias y de sus usos. Yo soy uno de los líderes, pero hay más personas involucradas que tienen muchos sueños y muchas aspiraciones de hacer cosas muy bacanes. Todavía no tenemos un evento grande o algo a lo que podamos aspirar. En esta etapa yo creo que se trata más que de hacer como grandes cosas, se trata de crear esa comunidad de personas interesadas, y en eso trabajamos. Si se meten en nuestra página web, van a ver, hacemos pequeños eventos para continuar conversando de esto. Hay mucho que nosotros necesitamos aprender también, de cómo se vienen usando los bienes culturales en el Perú. Y también estamos muy abiertos, número uno, o sea, en general cualquiera puede usar las licencias, no tiene que pedirnos permiso a nosotros, y al mismo tiempo cualquiera puede hacer cosas con Creative Commons, ¿no? Entonces no necesariamente pasa por nosotros, pero si quieren colaborar con nosotros, si quieren involucrarse, los invito a que se metan a la página web, ahí está nuestro contacto, porque sí, la verdad es que también como que nos faltan un poco de manos para todas las cosas chéveres que podrían hacerse. Es ojalá en la próxima edición del festival podamos colaborar también con ustedes. Sí, eso iba. Como se llama Accesine, lo que intenta es crear una comunidad grande entre creadores, público, consumidor. Y sí, que le consideramos importante el tipo de licenciamiento creativo de Commons porque facilita un poco el acceso y la adaptación de estos contenidos, ¿no? Así como lo ha demostrado la comunidad de software libre en Perú, que incluso hay distribuciones realizadas por peruanos y que están siendo utilizadas por peruanos, ¿no? Es bastante importante ese tipo de iniciativas. Estamos con algunas preguntas del público. Nos preguntan ¿y cómo es con las licencias para uso de software? ¿Alguien supervisa eso? Miguel, de repente tú. O sea, el software también es una forma de obra protegida por derechos de autor, y por ende el creador de un software, de un programa de ordenador, como lo llama la norma, esto tiene el derecho de poder elegir bajo qué términos comparte su software, ¿no? Mucho del software que nosotros usamos, imagínense algo como Google Chrome, por ejemplo, que ustedes muchos probablemente usan para navegar, o el sistema operativo Android, que viene instalado en muchos celulares, está compartido con una licencia bastante permisiva, lo que significa que ustedes pueden hacer varias cosas con el software. Hay otros software que están compartidos con una licencia bastante exclusiva. Piensen, por ejemplo, en Microsoft Office, ¿no? Entonces, en principio, quien accede a una obra como un software está obligado a comportarse en los términos que la licencia le haya prescrito, ¿no? Le haya descrito. Esto, ¿quién supervisa eso? En principio, si ustedes, por ejemplo, acceden a un software y no respetan la licencia, ustedes estarían cometiendo una infracción y podrían ser denunciados administrativamente como mínimo por eso, ¿no? No hay como una policía especial que ande mirando eso, pero en principio estás cometiendo una infracción, ¿no? Ya depende de cada uno. Y lo cierto también es que en los años más recientes, muchos de estos software, cuando no está permitida su copia, su distribución, etcétera, tienen ya incorporado mecanismos especiales que impiden esa copia o distribución, y en nuestra ley también es una infracción el retirar esos mecanismos, ¿no? De hecho, ahora estaba revisando, por ejemplo, la autógrafa del proyecto de ley que cambia la ley de derechos de autor para darle más derechos a las personas con discapacidad, y uno de los artículos que está cambiando es precisamente este artículo en el cual se prohíbe la elusión de medidas tecnológicas efectivas, que son esas medidas que pone un creador o un propietario de un contenido para impedir su copia o distribución, ¿no? En el caso de permitir la accesibilidad de estas obras, va a quedar permitida la elusión de estas medidas. Perdonen si es demasiado técnica el ejemplo. Ahora me doy cuenta, mientras lo termino de escribir, que quizás no se entendió mucho. Pero en definitiva, el software está protegido por derechos de autor. Afortunadamente hay mucho software que es libre, y hay mucho software libre, entre comillas, es decir, que tienen licencias abiertas. Esto, y ya depende de cada uno respetarlas o no, como todo. Ok, una
Una pregunta para los tres. Dada esta situación sanitaria, ¿qué se debería hacer o qué se podría hacer para que los contenidos culturales sean rápidamente accesibles, incluyendo la cuestión de los derechos de autor, el uso de la tecnología, los costes económicos? Renato. Gracias, José. Creo que pues la situación de pandemia ha generado varias situaciones que se contraponen de una u otra manera, ¿no? Yo recuerdo que estaba en un evento también con la relatora de bandas, Catalina de Bandas, la ex relatora de Naciones Unidas para Derechos de Personas con Discapacidad. Y claro, hablábamos de cómo muchos espacios de participación, por ejemplo, se han abierto a partir de la pandemia. Y entonces, por ejemplo, pienso en las consultas virtuales que se pueden haber, las consultas que se pueden haber hecho, por ejemplo, desde Indecopio, desde la Biblioteca Nacional, con respecto a personas con discapacidad. Y claro, en muchos casos involucraban principalmente a organizaciones que tuvieran alguna forma de representación en Lima, pero era muy difícil incluir a personas que estuvieran en provincia. Entonces creo que ahí hay... la pandemia ha permitido que al virtualizar muchos espacios, también muchas personas que están excluidas puedan ingresar. Creo que eso, por ejemplo, ese hecho en particular ha hecho que muchos espacios que quizá antes pensábamos solamente como muy complejos de plantear, no sé, se me ocurre, por ejemplo, una obra de teatro, las obras de teatro que ahora están pasando por Zoom o por diferentes plataformas, en muchos casos se han vuelto bastante más accesibles, ya no solamente por el precio, sino porque en tanto el contenido es compartido en una pantalla pequeña, no hay muchos efectos de luces, no hay posibilidad de cambiar los escenarios de manera tan sencilla, creo que se han vuelto más, en alguna forma se han vuelto más accesibles. Creo que también la incursión de las plataformas de contenido, o sea, llamemos Netflix, Disney Plus, Amazon, HBO, la que se te ocurra, y que muchas de ellas, a partir principalmente de las obligaciones que tienen por accesibilidad en Estados Unidos, pues muchas cosas vienen con audiotext, o sea, muchas cosas vienen con accesibilidad plena, ¿no? Audiotexto, perdón, audiodescripción en muchos casos, subtitulado pleno, o sea, closed caption, para que se pueda entender todo lo que está sucediendo. Entonces, eso también creo que ha hecho que haya mayor conciencia de la accesibilidad. Y por lo mismo, creo que también, entendiendo que no es cultura, sino más bien información, creo que el hecho de que hoy por hoy la información, por ejemplo, que se difunde desde el gobierno, es tan importante, y el hecho de que un intérprete de lengua de señas, hoy por hoy pues se volvió casi casi una pequeña celebridad, creo que todos somos mucho más conscientes de la importancia que tiene de que hay cierta información que tiene que estar disponible para todos. Entonces creo que todo eso sumándose ha hecho que haya una mayor conciencia de, oye, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a información, tienen la posibilidad de hacerlo, porque justamente ahora vemos que en las plataformas es posible, y por tanto no parece ser, y creo que esto es clave, no parece ser que sea un obstáculo insalvable. Creo que en muchos casos se pensó durante mucho tiempo, ¿sabes qué? No sé, pues si agregamos audiotext, si agregamos audiodescripción, nadie va a querer ver la película. Y creo que este festival es prueba de que no, de que la verdad es que el audiotexto no interrumpe la película, se vuelve parte de la película. Oye, no, si tú pones subtitulado, a la gente no le gusta ver letritas en su programa. Mentira, o sea, la gente igual va a seguir, si el programa tiene un buen contenido, pues la gente va a seguir viendo el programa o la película. Entonces creo que la pandemia, no voy a decir que ha hecho más fácil el acceso a la cultura, pero sí creo que ha vuelto a la cultura más relevante, ¿no? Nuestro ocio se ha vuelto más relevante y más importante a partir de que no podemos salir o de que no deberíamos salir tanto, y creo que nos hemos dado cuenta que todos tenemos derecho a ello
Y creo que y como dije, lo principal es que nos hemos dado cuenta que no es imposible hacerlo. O sea, no es imposible poner subtitulado, no es imposible la audiodescripción, sino que son procesos que no molestan y que aparentemente no son tan caros o cuyos costos no son insalvables como para que todos podamos disfrutar en igualdad de condiciones. Sí, importante lo que mencionas. En el caso, por ejemplo, de España, donde se ha avanzado y es uno de los referentes que nosotros tomamos, los elementos de accesibilidad son independientes a las personas que lo necesitan. En el caso de Accesine, por esa limitación tecnológica que todavía tenemos en Perú, el año pasado, por ejemplo, exhibimos en la primera edición, exhibimos películas que tenían la audiodescripción y el subtitulado insertos en la misma. En la misma película. Entonces, por lo tanto, una persona sin discapacidad accedía a esos contenidos, como también lo accedía a la persona con discapacidad. Pero ya la tecnología permite, ¿cómo se llama?, superar esa condicionante. Entonces, yo puedo ir en España, que ya hay salas de cine, hay más de 600 salas de cine comercial que tienen instalada una tecnología que se llama WatCine, que funciona dándole. Tenemos contenidos independientes según la discapacidad que uno tenga. Yo puedo ir solo al cine, me siento y de repente yo estoy viendo la película, no veo el subtitulado, no escucho la audiodescripción y al costado tengo a una persona con discapacidad visual que a él, a través de unas orejeras que le dan al ingreso de la sala, accede al contenido audiodescrito y la persona que está al costado, que digamos que es una persona con discapacidad auditiva, tiene una pequeña pantallita donde le empiezan a aparecer el subtitulado. Entonces son elementos tecnológicos que ya permiten, digamos, transmitir un contenido diferenciado, ¿no? O sea, también son bastante económicos y así como tú dices, la cuestión de presupuestal no es algo insalvable y la tecnología ya está a la mano, ¿no? Aquí en Perú estamos también buscando, promocionando para que las salas comerciales incluya estos sistemas porque tenemos casi 10% de la población con discapacidad visual y auditiva que no accede a la cultura, que no accede al cine, ¿no? Es un colchón muy, muy, muy grande que también podría ser interesante no solamente como impacto social, sino también como impacto económico. No hay películas peruanas en Perú. Hasta el año anterior, con dos películas que el grupo Chasqui había realizado en versión accesible, más dos películas que la primera edición del Festival Accesine realizó, teníamos apenas cuatro películas con estos elementos, comparado a países como Colombia o Cuba, donde ya tienen más de 100 en algunos casos. Ahora en esta segunda edición vamos a tener apenas 10 películas accesibles. Hemos avanzado rápidamente. Estamos también contagiando a los otros contenidos culturales para que también incluya estos elementos, pero creemos que la tecnología y sobre todo ahora la virtualización de las actividades de la vida propia nos ha permitido reconocer, por ejemplo, a los intérpretes de señas como algo importante para la comunicación. Esperemos que en el futuro también la audiodescripción tenga ese nivel. Fausto. ¿Nos compartes un poco la reflexión anterior? Digamos, Bueno, ¿qué hacemos? conozco. ¿Cómo se llama para que fácilmente los contenidos culturales sean accesibles? Bueno, José, efectivamente, en parte de acuerdo con lo que ha mencionado Renato, pero también es importante destacar cómo la tecnología viene siendo y es un aliado sumamente importante para toda esta actividad. Evidentemente que las personas que nos acompañan coincidirán con esto, la tecnología definitivamente es un aliado que va a ayudar, ¿no? Va a ayudar al desarrollo de estos formatos, al poder desarrollar formas de hacer accesibles las obras a las personas con discapacidad o algún tipo de discapacidad. Y evidentemente, toda esta situación de pandemia, como bien se mencionaba, ha generado de alguna manera una especie de reinvención de las diferentes actividades, que bueno, ha permitido de alguna manera darnos cuenta de eso, ¿no? Como bien mencionaba Renato, efectivamente no ha sido tan complicado de alguna manera que el público se dé cuenta de alguna manera cómo se pueden lograr estos fines, ¿no? Estos fines de accesibilidad. Nosotros en el día a día, permíteme y discúlpame que te hable a título personal,
Cada vez que en la oficina desarrollamos, hace aproximadamente 3 meses que hemos cogido la consigna de que todos los materiales, a partir de esa fecha, todos los materiales que estamos empezando a desarrollar como guías de derecho de autor para diferentes aspectos, las estamos inmediatamente convirtiendo, además de la guía digital, en formato de audio, ¿no? Con audio. Me olvidaba también mencionarte que es un tema que se me pasó comentarte dentro del marco de esta labor de este catálogo de obras en dominio público. Quisimos dar también de alguna manera una especie de ejemplo, volviendo a partir de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, de una de las obras, que hicimos una versión en audio, con animación, con musicalizado, evidentemente, ¿no? Con música de fondo o con ciertos efectos musicales para que esta narración que hacía la persona de este libro impreso que se volvió audio pudiese ser muy entretenido y tener cierta llegada al público, ¿no es cierto? Entonces, son de alguna manera pequeños pasos que venimos dando desde la institución, en particular también de la oficina, pero a lo que iba es que es importante tratar día a día de ver la manera en que nosotros podemos cumplir estos objetivos de la plena accesibilidad, ¿no? ¿Es una meta a largo plazo? Definitivamente que sí, pero es importante trabajar en esto, ¿no? Darnos cuenta también cómo en otros países se viene dando. Nosotros siempre estamos muy al pendiente qué está sucediendo en España, como bien lo has mencionado, en México, en Ecuador, aquí muy cerca también, y sobre todo que estamos teniendo contacto con estos jefes, ¿no? Estos directores, personal involucrado, porque en algunos países de alguna manera ya están un paso adelante de nosotros, pero sin perjuicio de ello, nosotros lo tomamos como una forma de replicarlo aquí también en el Perú, de tomar en cuenta las buenas prácticas que ellos llevan, también para replicarlas en el Perú. Hace poco organizamos también un evento del Tratado de Marrakech en que convocamos a especialistas, no de derecho, evidentemente, sino colectivos de personas con discapacidad, cómo venían ya de alguna manera llevando a cabo todo ese proceso, ¿no? En México, por ejemplo, se rescató una experiencia sumamente interesante de cómo debía hacer el proceso de implementación y todo, de alguna manera, todo ese avance que ya estaban dando, ¿no? Y que evidentemente ha sido muy enriquecedor. Gracias, Fausto. Miguel. Realmente no tengo mucho más que agregar, o sea, toda mi vida yo soy un gran fanático de la tecnología y esto, estamos viviendo una época completamente rara y distinta, pero una de las cosas más bonitas que nos está trayendo esta época es que nos estamos poniendo en los pies de quienes no pueden salir de casa, de quienes no viven en una capital de departamento, no sé, de quienes tenían que, de quienes, o sea, hay muchas personas con discapacidad que para quienes más bien esta época ha sido un finalmente poder acceder a tantas cosas que no podían acceder en el pasado, ¿no? Y ojalá que eso se mantenga y que todos aprendamos un poco más, seamos un poco más empáticos respecto a estas realidades. Esto, y sí, coincido con que la tecnología nos está dando muchísimo y bien orientada puede continuar abriendo espacios y oportunidades para todas y todos. Sí, gracias. No imaginamos una cuarentena sin contar con la tecnología. Sería mucho más desastroso que tener el coronavirus. En el caso del audiovisual, por ejemplo, Netflix es un gran aliado para la comunidad con discapacidad visual y auditiva porque por propia cuenta tiene un catálogo grande de películas que están audiodescritas y subtituladas. Y una de las sorpresas que recogimos en la primera edición del festival era que si bien había personas con esta discapacidad que por primera vez accedían a ver una película con estos elementos y que les parecía maravilloso, también había gente que era fanática de las series de Netflix, ¿no? Entonces nos preguntamos, sí, pues la tecnología permite, digamos, internacionalizar y abrir más campo de acción para que estas personas, digamos, accedan al entretenimiento, al ocio, tan importantes ahora en esta situación sanitaria. Estamos llegando a la final de este conversatorio. Queremos agradecer la participación de Miguel, de Fausto y de Renato. Y por favor, digamos, sus últimos comentarios, palabras, reflexiones. Renato. Gracias, José. Bueno, creo que como
si hay que dar algunas últimas reflexiones, me parece importante, pues primero valorar este espacio. Creo que, como tú has dicho, no es un espacio que surge ahora, sino que ya tiene varios años trabajando en lograr un mayor acceso a la cultura. Creo que eso es otro elemento importante para destacar, ¿no? El hecho de que durante, quizá por mucho tiempo, y creo que ahí la pandemia también ha jugado un rol importante, durante mucho tiempo se pensó que la cultura era un rol, tenía un rol minoritario o tenía un, una importancia minoritaria, no sé, pues con respecto a otras demandas que puede tener el colectivo de personas con discapacidad, como puede ser trabajo, salud, educación. Pero creo que en la pandemia también hemos valorado nuestro propio ocio y nuestro propio acceso a la cultura, y creo que nos hemos dado cuenta de la importancia de ello. Y a partir de eso, creo que lo que necesitamos es un marco normativo que asegure una inclusión de todas las personas con discapacidad y sin discapacidad a la cultura, ¿no? Y que puedan realmente llegar a ella, acceder a ella y disfrutar de ella. Creo que la iniciativa de Accesine es un gran primer paso. La promulgación del proyecto de ley que implemente el Tratado de Marrakech sería otro. Creo que si hubiese que apostar por más espacios, también habría que pensar en los museos, cómo hacer que los museos sean accesibles, cómo hacer que también aquella información que se encuentra ahí o aquella experiencia que se encuentra ahí también se traduzca en una posibilidad para las personas con discapacidad. Entonces creo que se requiere pues un marco normativo y también que las políticas públicas comiencen a pensar, que las políticas públicas y los actores involucrados, creo que ahí Indecopi ha venido haciendo un buen trabajo. De hecho, el proyecto de ley al que me refiero fue presentado por el Ejecutivo, tenía el apoyo de Indecopi, no fue una iniciativa parlamentaria, fue una iniciativa del propio Ejecutivo, pero creo que lo que toca es también que otros espacios, Biblioteca Nacional, como digo, ya no solamente como la Biblioteca Nacional, sino como el ente rector de todas las bibliotecas del Perú, comience a pensar este asunto. Las direcciones regionales también del Ministerio de Cultura, los museos, de tal manera que no terminemos pensando en el acceso a la cultura como se hacía antes, ¿no? En un único espacio, como si fuera libros braille, sino que en realidad sea la posibilidad de que todas las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones a todas las experiencias culturales que el resto de personas disfrutamos y que, como hemos dicho, en este contexto de pandemia se vuelven tan importantes. Gracias, Renato. Miguel, últimas palabras. Gracias. Les agradezco por la invitación, les agradezco por la iniciativa de organizar este festival este año también, dadas las limitaciones. Y hay muchísimo que necesitamos continuar aprendiendo quienes venimos de la comunidad legal o jurídica, de la comunidad de personas que se preocupan por los derechos de las personas con discapacidad. Así que ojalá que pronto estemos celebrando esta nueva modificación a la Ley de Derechos de Autor, que ojalá que sea una de varias subsiguientes que continúan poniendo en el centro de los intereses de la ley las personas que no gozan, que las personas, a las personas con discapacidad, ¿no? Eso, muchísimas gracias y los invito a, les dejé en el chat de Facebook también enlaces al trabajo Hiperderecho por si quieren checar el resto de cosas que hacemos. Muy amable, gracias. Vamos a republicar también en nuestras redes sociales esa información. Hay una, bueno, creo que es una pregunta que no viene al caso, más bien la vamos a trasladar hacia los amigos de la Biblioteca Nacional que compartieron con nosotros una mesa anterior. Nos dice las dificultades que tienen por la poca cantidad de libros que hay para hacer campañas de mediación lectora con niños y adolescentes. Fausto, tus últimas palabras, por favor. Gracias, José. Bueno, primero que todo agradecerles este espacio, que ha sido sumamente interesante y que estamos seguros que no va a ser el último. Como reflexión, simplemente quería poner que como instituciones públicas, los colectivos que nos acompañan, sector privado, universidades, mencionar que tenemos un largo camino por andar, se están dando los primeros pasos hacia lograr una accesibilidad, pero todavía de alguna manera falta mucho espacio por recorrer,
Y creo que con ocasión de esta, estamos totalmente seguros de esta próxima celebración, como bien menciona Miguel, de esta modificatoria que va a permitir la modificación de la ley, creo que es importante seguir trabajando en eso, ¿no? Como lo mencionaba, la dación o la modificación de la ley, ahí no acaba el tema de la implementación del Tratado de Marrakech, se viene y vamos a tener que seguir coordinando con todos los, nuevamente con todos los sectores involucrados, CONADIS, Biblioteca Nacional, el sector privado, universidades, porque todavía el camino hay que mantener, hay que seguirlo labrando, construyendo, ¿no? Como lo están haciendo países muy cercanos que ya de alguna manera lo tienen en sus legislaciones, que de alguna manera tenemos la experiencia de ellos, es decir, es un camino que hay que empezar a recorrerlo en base a la experiencia y allá los logros que ya tienen algunos países, pero creo que es un reto interesante, ¿no? Estamos seguros que vamos a mantener este contacto con todas estas entidades y para poder de alguna manera consolidar y dar de alguna manera concretar esta implementación que se requiere. Muchas gracias. Sí, es un año conflictivo. Continuamos con la situación sanitaria, pero también es un año de oportunidades, ¿no? Vamos a tener la tercera edición del Festival Accesine en noviembre y esperamos que, digamos, se apruebe la nueva ley de derechos de autor para que se facilite la creación y adaptación de mayor cantidad de contenidos culturales. Agradezco a Miguel, a Fausto y a Renato por su participación y colaboración con Accesine. Esperamos seguir continuando hacia el futuro para hacer que la cultura cada vez llegue a más personas. Muchísimas gracias, un abrazo y gracias nuevamente por su participación. Gracias también a CONADIS, a las intérpretes Claudia Mendoza y Vanessa Flores, y también al Ministerio de Cultura, al Centro Cultural de España, Movie Dead Mother, y a Ejeda por su colaboración para que Accesine lleve entretenimiento y cultura a las poblaciones con discapacidad visual y auditiva. Continuamos con las actividades de Accesine hasta el día domingo. Hay películas de varias nacionalidades, largometraje, cortometraje, documentales, de ficción. Hay una cartelera muy, muy, muy interesante. Esperemos que las personas con discapacidad, pero también su familia, disfruten de esta película. Muchísimas gracias y continuamos con las actividades de Accesine. Hasta pronto.